Chicos, pues ya son las 7. Hermanos, llega ya el evento de los Rath to the Final. Pensábamos que este año, a ver si iban a llegar, no iban a llegar, a ver qué pasa. Y por fin, chicos, llegan los Rath to the Final. El equipo, eh, bueno, os lo voy a poner por aquí en pantalla porque todavía no lo ha sacado ya en Twitter, que siempre lo muestro por ahí por si acaso. Espérate, ya está aquí, rumbo de la final. Y con ello vamos a introducir un nuevo elemento en los amistosos de Foot en directo. AFD. Ahora los AFD pueden tener un número establecido de participaciones que se actualiza después de un determinado periodo de tiempo. Puedes probar esto hoy junto al objetivo de camino glorioso de Roto de Final, así los jugadores tienen 5 participaciones al día en el AFD de Roto de Final, o sea, porque a tres victorias los jugadores progresan para completar un grupo de objetivos inspirado en el torneo. Como un tipo de torneo, ¿no? Oye, pues ni tan mal. Eh, esto es lo que tenemos hoy, chicos. Este es el equipo, lo de mini release. A partir del domingo estarán sobres, ¿vale? Pero tenemos auténticas cartazas. un su Fati. Me alegro mucho por mi gente de Latinoamérica que siempre les hacen muchos vacíos. Tenemos ahí a Alexis Sánchez. Tenemos a Cuadrado. Tenemos al Chucky Lozano. El Papu. Muy bien. Bueno, vamos a mirar eso que han dicho ahora de los nuevos amistosos porque me he quedado todo rayado. O sea, esos nuevos amistosos, tío. De AFD, ¿no? Que son, imagino. Aquí, fanáticos de la final. Oh, participaciones. Partido restante 5. O sea, solo te dejan jugar 5. Esto es para que la gente no haga el gol gana. Esto es para que no hagan el gol gana, tío. Te lo venden muy bonito, pero esto es para que no haya gol gana en amistosos o qué, tío. Esto no mola, eh. A ver, son 5 partidos al día, pero haciendo gol gana no lo va a hacer ni Dios el gol gana ahí, eh. No lo va a hacer ni el tato el gol gana eh, tío. Con lo que... Tío, para algo bueno que tenía el FIFA, que era hacerse los objetivos con gol de oro, y lo quitan, macho. Pero imagino que es porque van a dar uno tocho, ¿no? Lisandro Martínez, mira, otro más de Latinoamérica. Oye, me gusta que se lo ocurren para la gente de Latinoamérica, tío. Más cartitas aquí de Argentina, México, Colombia, Chile, tío, me, me alegro, me alegro. Eh, bueno, una carta interesante. 87 aceleración, eh. Cuidado. Para dar química ahí con el gran Verga y todos estos. Y eh, este piden... Ah, no, esto es en Squad o Rivals. O sea, lo del amistoso es este de aquí. Sí, ganar 3. Ganar 6, 9, 12, 15, 18, 21. Para un sobre de 100k. Me pensaba que iban a ser mejores sobres. Porque te lo ponen en plan, juegas 5 máximo al día. Bueno, 5 participaciones al día. Y tienes que ganar 21. Uf. Me esperaba algo mejor, en plan algún sobre de estos de cartas de evento o tal, eh. No sé yo la gente que va a hacer esto. Me parece un poco porro. O sea, está bien, pero sobra lo de que pongan máximo 5 partidos al día, eh. Me parece un poco caca. Lo de que te limiten a jugar 5 al día, la verdad. Sinceramente. Me parece un poco caquita. Un poquito, mucho caquita, sinceramente. Bueno, eh, la ficha número 30, tendría que estar ya hoy. Voy a mirar aquí en Hitos, que no tenemos nada nuevo en Hitos. Con lo cual estará en SBCs la última ficha. Falta la ficha número 30. Vamos a ver qué tenemos aquí en SBC, chicos. Directo, el Tangaga que ya estaba, Calverluin, Felipe. ¡Hombre, el Versus! Ha salido hoy. No me lo esperaba hoy. Pensaba que iba a ser más tarde, pero sí que tenemos el Versus del Atlético de Madrid contra el United. Tenemos a Rodri de Paul. Eh, ostras, me lo esperaba con más agilidad y equilibrio, a Rodri, eh. Pero oye, 85 de fuerza, 90 de resistencia. Mmm, tiro aceptable. A ver, la carta podría haber sacado mucho mejor stats, eh. Las stats para estas alturas de juego son muy normalitas. Ya pueden pedir poco. Sí que es verdad que estas cartas mejoran, pero bueno, por la 86 creo que es un porro, eh. Por esta carta creo que es un poco porro. Pero bueno, puede mejorar la 89 si gana el Atlético de Madrid. Ibe y Bailey. 80 aceleraciones poco, pero bueno, puede mejorar. 77 agilidad, 70 de equilibrio. Otro central que es Telenalin Verde Avarán. cuidado. 87 intercepciones, 91 de fuerza. Ah, la resistencia 70, ya te lo has cargado. No sé, muy normalito, ¿eh? Y te piden lo mismo, muy normalitos. Estos versus, en fin, ni, fu, ni fa, ¿eh? Muy normalitos. Bueno, han sacado último minuto sobre de jugadores electrónicos, no está mal. Tenemos algo más por aquí. Lautaro Martínez, Raspadori, nada más. Nada más. No ha salido la ficha número 30, tío. No ha salido la fichita número 30, por cierto, me quitaría el marcador porque solo faltaba una, pero no ha salido. O igual ya salió y no me di cuenta cuando tal, pero faltaba una fichita, ¿no? Faltaba la última fichita. En fin, tenemos unos cuantos sobrecillos, ¿vale? Y 7 picks, los 7 de la suerte. Vamos a ver si nos toca algún. Rod de culo. Vamos a ver qué, qué pasa, chicos. Igual estaba escondida de ayer o algo la número 30. Igual he llevado mal la cuenta, puede ser, porque soy muy tontito. No, las de las marquesinas sí que las conté ayer. Fue la número 29, la de las marquesinas. Oye, ¿por qué cada vez que te guardas picks para otro evento las nerfean que flipas? Hasta ahora los picks siempre me habían salido buenos. Vale, vale, un Modric. Vale, vale, eso es. Por lo menos un 87. ¡Hombre! Y yo he decidido, oye, ¿por qué los nerfean? Pues Modric y ahora Ilicic, que es uno de los que queríamos para el equipo Mira, pues ya me evito comprar a Ilicic Y además con las 5 skills A ver las stats que le han puesto 87 de agilidad 89 de finalización 92 de potencia de tiro 93 de tiro lejano uf, uf, uf. Lo malo es la resistencia, tío 72 de resistencia es una mierda Pero bueno, bueno, bien, bien, bien Uno de los que quería fichar Porque vamos a hacer un equipo temático con 7 cartas de Rat to the Final Y uno de ellos será Ilicic Con lo cual me sirve un militado por aquí de oro. Bueno, 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 me sirven, me sirven los 7 picks. Muy bien, muy bien. Sí, había contado la de Mateus Nunes, sí. No sé, igual han sacado 29, es que no lo sé. O lo he contado mal. Bueno, tenemos por aquí un sobre ultimate. Vamos a abrir primero los sobres de las marquesinas. Pero oye, podéis poner en el chat y también en los comentarios en YouTube. Eh, RIP, gol de oro. Murió un grande, murió un genio. El gol de oro ha muerto. Se nos ha ido el gol de oro, chicos. Se nos ha ido el gol de oro, chicos. Se nos fue el gol de oro, macho. Tremendo. Se nos fue el gol de oro, hermanos. Con eso de las cinco participaciones ya, la gente va a jugar muy tryhard. Encima para sobres bastante normalitos. Yo, sinceramente, a mí que no me hacen falta, yo no me voy a poner a hacer eso, pero oye, para los que lo hagáis, porque sí que es normal que haya mucha gente que necesite sobres, eh, va a ser eso como la guerra, va a ser eso como Food Champion. La gente va a jugar muy tryhard, tío. Muy tryhard. Y ya sabéis todos que va a ir la peña con el papel de Toti cedido. O sea, va a ser eso tremendo. Esperemos que los icon swaps cuando salgan el lunes, por cierto que me lo preguntáis siempre cuando van a salir los icon swaps, en teoría sale el lunes. Como ponga los icon swaps también con partidos limitados en amistosos, murieron los swaps. Bueno, una fichita de draft. Murieron los swaps, como ponga los swaps con eso. Esperemos que los swaps no los pongan con límites de partidos, porque madre mía, ¿eh? Bueno, top electro. Y nos queda el sobre ultimate que me he guardado ahí de las eh, 200 victorias de... Eh, food Champions. Esperemos otro Rastu de culo, va. Queremos otro Rastu de culo, va. Sobre Ultimate, interferible. Let's go. Dame algo bueno, papito. Dame algo bueno. Tú sabes muy años. Nada, caminante de los malos. Tenemos a Busquets. No, a Rodri. Tenemos Rip. Bueno, por lo menos nos ha tocado uno, ¿eh? Nos ha tocado uno. Algo es algo. Bueno chicos, nos vemos mañana con más. Gracias por ver como siempre el vídeo. Disculpad porque ayer no subí vídeo porque fui gilipollas. Estuve grabando con Batistao y hicimos la 7 con Batistao. Y hice lo de las 7 y tal como lo estoy haciendo hoy, pero no lo había dado a grabar. Por eso ayer no hubo vídeo en YouTube, ¿vale chicos? En fin, como siempre os digo, para no perderos nada, ningún tipo de contenido, mis partidos, mis equipos originales, todo eso lo hacemos en la plataforma morada. Así que seguidme, lo tenéis todo en la descripción chicos. Un abrazo chicos, mañana nos vemos con más. Un beso, un abrazo y nada, Decidme qué os parece lo que ha salido al equipo de los to de culo y demás chicos. Nos vemos mañana. Un abrazo chicos. Chao.